Excluir material citado del índice de similitud. Bien, si le decimos que lo excluya, quiere decir que cuando el programa encuentre una coincidencia en un trabajo externo, si el trabajo original del alumno ha hecho una cita con las correspondientes comillas, no lo considere como una similitud o como una coincidencia. En excluir las coincidencias menores, esto lo vamos a configurar mejor desde un informe de originalidad. En todo caso, podríamos decirle que sí, pero casi lo dejamos de momento ahí y lo vemos mejor en el ejemplo. ¿Permitir a los estudiantes ver los informes de originalidad? Es lo suyo, que puedan verlo, que puedan aprender de esos informes de originalidad, ver cómo citar correctamente y luego poder interactuar con el docente. En cuanto a activar coincidencias traducidas, esto es una funcionalidad del programa que toma el texto original en castellano, hace una traducción al inglés mediante un traductor automático con un algoritmo muy ajustado a la tarea de la que se trata, y entonces hace la comparación en todos los lugares donde Turnitin puede entrar, tanto del texto en castellano como del texto en inglés. Las opciones de búsqueda dentro de Turnitin son muy sencillas. Depósitos de trabajos de estudiantes, como base de datos general dentro de Turnitin, los depósitos de trabajo de la institución, que es el que acabo de explicar, páginas de internet, no solamente las actuales, sino aquellas que ahora mismo no están funcionales, pero sin embargo están archivadas en algún tipo de repositorio, y luego en periódicos, revistas y publicaciones de todo tipo, como puede ser bases de datos donde Turnitin tiene acceso de una manera distinta a la de un usuario habitual, pero permite hacer búsquedas también dentro de ella. Grammar, de momento, lo vamos a saltar, así como ETS y Rater, y nos vamos directamente a la opción de guardar estas opciones como predeterminadas para ejercicios futuros o directamente enviar. Vamos a enviarlo y ya tenemos generado un ejercicio que se llama presentaciones previas, como hemos visto antes, las fechas de comienzo y de entrega, el estado, ahora mismo no hay ningún trabajo entregado, y otras acciones que podemos hacer. En este caso, vemos que se puede editar la configuración, eliminar el ejercicio o enviar, y vamos a entrar dentro del ejercicio. Vemos que ahora mismo no hay ningún trabajo, pero vamos a entregar un archivo. La entrega del archivo se puede hacer de varias maneras, pero primero tenemos que hacer la configuración. Va a ser estudiante no inscrito, porque de momento no hemos dado de alta a ningún estudiante, pero esta sería la clase donde podría entrar. Vamos a poner el nombre del alumno en cuestión,